Hola, soy Roberto Almagro. Bienvenido a este video que es la continuación de los puntos vitales y los Q-shows. Es una serie muy entretenida que estamos aprendiendo a manejar de diferente manera la defensa personal. Ok, con mi asistente, por favor, te voy a mostrar el siguiente punto que se llama, o le podríamos denominar la voz. Ok, este es un punto que queda, por favor, justo entre el ombligo y los genitales, en la parte de la mitad. Este se llama es del hueco de la cadera, ¿ok? En este punto tú puedes golpear y va a hacer que la persona sufra un dolor muy intenso por aproximadamente 5 a 10 días, ¿ok? Aquí hay músculo, ¿ok? Toda la zona muscular, pero justo en esta parte de la vejiga es donde hay menos músculo. Entonces yo puedo golpear ahí, no lo voy a hacer muy fuerte, porque como te digo, produce un dolor muy intenso. Viene un golpe de puño, puedo sumergirme y golpear. ¡Oh! Un uppercut justo en esta zona. Yo voy a pegar suavemente con los dedos, solo presionando para que tú veas lo que sucede. ¿Ok? Y solo presioné suavemente. Puedo hacerlo también en el golpe de puño con una patada. ¡Oh! La patada, normalmente estamos acostumbrados en las artes marciales a pegar en el estómago o en los genitales, que está muy válido. Pero ahora tenemos una tercera opción, justo en el medio de los dos, o en el estómago, o en los genitales, justo en el medio. Si tú ves, puedo presionar y sucede eso. Bien, hay varias formas de aplicarlo. Puede ser que venga con un empujón, tú puedes abrir y pateas. Puedes venir como te demostré anteriormente, viene golpe de puño. Uno, pateo aquí, o también hago un tongue fist. ¡Guau! Tom Trust, el Tom Fist, acuérdate que es con esta parte y el Tom Trust con esta parte. Entonces puedo también golpear de esa manera ahí. O también con el Tom Fist o un golpe de martillo. Hay diferentes formas de aplicar, pero gracias. Pero siempre recuerda en la zona de la vejiga. No te olvides, nos vemos en el siguiente video.